Un cambio por la radio. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan a través de nuestra señal streaming en www.mintic.gov.co. También a quienes están conectados en nuestras redes sociales, estamos en YouTube y en Facebook como Ministerio TIC Colombia. Aquí estamos conversando con el numeral Un Cambio por la Radio. Bienvenidos a todos y a todas. Queremos también, por supuesto, extender un saludo a nuestros colegas de la radio que día a día realizan esa labor de llevar información a cada rincón del país. A nuestros compañeros del informativo Colombia Hoy y a todos a quienes hacen parte de este bonito oficio y la profesión. Es un placer saludarlos entonces y en tan especial. De las Naciones Unidas, UNESCO, estableció el 13 de febrero como Día Mundial de la Radio. Por eso hoy, el Ministerio TIC se une a esta celebración y exalta a las personas detrás de la radio en Colombia, a los representantes de los más de 700 emisoras comunitarias que nos acompañan hoy. Feliz día, colegas, y gracias. Este año, entonces, la UNESCO definió como tema central de la celebración la radio y la paz. Para el gobierno del cambio es una feliz coincidencia, pues entendemos el papel que tiene toda la radio en los procesos de reconciliación colectiva, fortalecimiento del tejido social y preservación de la memoria colectiva. Ustedes son fundamentales para que Colombia logre la paz total. Le recordamos entonces a nuestros invitados que, por favor, cada vez que vayan ingresando a este enlace, pues puedan identificarse con su usuario a través del nombre de la emisora o a través de la red que nos acompaña para poderles dar paso a las preguntas que tendremos en unos minutos con nuestros invitados desde el Ministerio de las Comunicaciones, de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Y cada invitado, recuerden, por favor, tendrán 2 minutos para preguntar y hacer su intervención. Por eso les pedimos ser breves, somos muchos, el tiempo es corto, así que en unos minutos les estaremos dando paso a todos y a todas. Este es Un Cambio por la Radio, el diálogo colectivo liderado por el Ministerio TIC. Saludamos entonces a la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Sandra Milena Urrutia Pérez, la viceministra de Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional, Aurora Vergara Figueroa, la directora audiovisual de cine y medios interactivos del Ministerio de Cultura, María Fernanda Céspedes, al viceministro de Conectividad del Ministerio TIC, Sergio Valdés. También, por supuesto, a la subgerente de radio de RTBC, el Sistema de Medios Públicos, Dora Brausing Pulido, la asesora del despacho de la ministra TIC para temas de radio, Ruby Silva, la subdirectora de radiodifusión sonora, Ángela Estrada, y también a Juan Guillermo Cano, director del Sistema Radial Comunitario Asorredes. A todos ustedes, gracias, por supuesto, a las radios comunitarias que se están uniendo a esta transmisión. Recordemos entonces, estamos en redes a través del numeral Un Cambio por la Radio. Allí nos están acompañando quienes no han podido ingresar al enlace que les hemos enviado internamente, pero estaremos en redes sociales, por supuesto, leyéndolos y conversando con ustedes allí. Numeral Un Cambio por la Radio, en este encuentro con el Ministerio TIC, que visibiliza y reconoce el valor de la radio en la construcción de la justicia social, económica y ambiental de la Colombia profunda. Con ustedes, Sandra Urrutia, ministra TIC. Sandra. Con la presencia de ustedes y que me acompañaran en esa escucha activa de todos los sectores y las comunidades en los territorios. Recibimos en esos 51 diálogos vinculantes, más de 250.000 colombianos y colombianas participaron y se recibieron 89.788 propuestas, las cuales están reflejadas en ese Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué queremos? Pues tener como eje central el territorio y las personas. Para ello, pues ya iniciamos la transición para lograr una paz total
y la transformación de lo que queremos en una Colombia productiva. Dentro de esos 5 ejes del Plan Nacional de Desarrollo, este sector aporta en la seguridad humana y la justicia social. Aquí es importante que pasemos al siguiente slide, en donde vamos a ver al Ministerio de las TIC qué le corresponde. Nosotros tenemos un reto que ya lo concertamos con el señor presidente, y es que vamos a llegar con la conectividad al 85%, pero con un propósito que es la apropiación para la productividad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a conectar al país buscando no solo llevar la infraestructura, lo que las comunitarias me están pidiendo, el acceso al internet, sino que también vamos a llegar con una apuesta muy importante de formar talento, de que cuando utilicemos las tecnologías de la información y las comunicaciones, la usemos para formar productividad. Aquí bienvenidos las mujeres que se asocian para vender sus productos, los hombres que trabajan incansablemente por vender también todos los productos que tienen en región, los niños, los jóvenes que quieren capacitarse. Esta respuesta que traemos nosotros es buscando esa visión 360, las comunidades indígenas que están tan interesadas en arraigar esos saberes culturales, las comunidades afro que buscan esa visibilidad. En esta visión 360 todos ustedes son bienvenidos. Estos son unos datos de cómo encontramos a Colombia. Hoy en día los colombianos estamos conectados al 60%, pero si ya revisamos en la realidad, estamos desconectados en un 70%, luego el reto es mayor. ¿Qué otro dato les quiero contar? Que esos colores en los que ven pintada Colombia no son arbitrarios. El color azul y el color amarillo es donde el índice de penetración de las comunicaciones está más o menos medio y alto, pero lo rojo es donde está nuestra Colombia profunda, es donde tenemos mayor reto, y precisamente para esas necesidades que tenemos en región vamos a llegar con una respuesta diferencial. En esta estrategia 360, lo que queremos es llevar a la democratización de las TIC. ¿Y qué es democratizar las TIC? Es llegar a las diferentes regiones de Colombia para que todos tengamos más educación, más oportunidades, que en últimas es igualdad. Llevar a una Colombia productiva que nos lleve a consolidar la paz total. Buscando con ello esa alianza importante con la industria, con el emprendimiento, para consolidar la sociedad de la información. ¿Qué es la visión 360? Llevar la conectividad, claro que sí, llevar las antenas, que haya más radio comunitaria, que existan más operadores de internet, pero también tenemos que llevar la apropiación, es decir, enseñarle a los colombianos a utilizar adecuadamente las TIC, y obviamente tendremos que llegar con dispositivos. De nada sirve llevar la conectividad, que sepamos usar todo el potencial que tiene las TIC si no tenemos computadores, si no tenemos dispositivos. ¿Qué más quiero resaltarles de nuestra visión de lo que será esta administración? Pues necesariamente tenemos que seguir trabajando para fortalecer toda la industria que hace parte de este querido sector, con un énfasis muy importante en la radio comunitaria, en la televisión comunitaria, en nuestros pequeños operadores de internet. Aquí ustedes tienen las puertas abiertas de este ministerio y buscaremos las alternativas para que esos sueños que ustedes tienen los podamos trabajar conjuntamente, porque lo vemos que es un beneficio para la sociedad. Generar nuevos ingresos en las regiones, nuevos empleos. Colombia, potencializando los saberes y el conocimiento, tiene una oportunidad enorme de lograr con el turismo, de lograr con este cambio de las energías extractivas a las energías para la producción, de lograr consolidarnos como la potencia mundial de la vida que somos. Resaltar los valores culturales, el contenido audiovisual multiplataforma, que quiere decir que yo pueda estar en internet, que pueda estar en televisión, que pueda estar con los celulares. Todos en región tenemos mucho potencial y este ministerio tiene las puertas abiertas para poder consolidar con ustedes grandes proyectos, y para ello yo les pido que estén muy pendientes de nosotros, porque vamos a sacar unas convocatorias con énfasis en región, donde queremos que todos ustedes nos apoyen para que esos contenidos no los conozcan no solamente las regiones, sino Colombia y, por qué no, el mundo. Impulsar todos los desarrollos y las tecnologías emergentes como el software libre, el código abierto, las tecnologías digitales y emergentes. Esos son los detalles en manera general que quería comentarles. Muchísimas gracias y estoy atento a sus preguntas. Aquí me las van comunicando. Sí, señora, muchas gracias. También desde el Ministerio de Educación Superior tiene noticias de interés para las emisoras comunitarias, viceministra Aurora. Muchísimas gracias.
Saludo nuevamente, yo soy Aurora Vergara Figueroa, viceministra de Educación Superior, y es un honor estar aquí, continuando con las reflexiones y las noticias que nos presenta la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la doctora Sandra Milena Urrutia. Desde el Gobierno Nacional también seguimos anunciando, de parte del Ministerio de Educación, una apuesta por un cambio sustancial en la educación que tendrá como uno de sus pilares la educación superior como derecho. Eso quiere decir que nuestra gestión estará enfocada en garantizar el acceso y la permanencia de los jóvenes al sistema de educación hasta lograr que se gradúen. Esperamos que esa conexión con la graduación también pueda hacerse con el trabajo digno. De manera específica, queremos solicitar el poder de sus redes para poder anunciar una oportunidad muy, muy importante, y es la política de gratuidad. El llamado que queremos hacer a través de las emisoras comunitarias es que ningún estudiante puede quedarse por fuera del sistema educativo. También queremos aclarar que las personas que están solicitando apoyo y que estaban esperando apoyo con los programas que existían previamente pueden acceder ahora a la oportunidad de la política de gratuidad, que tiene los siguientes requisitos muy brevemente: que cada persona tenga una nacionalidad colombiana, que tenga entre 14 y 28 años, que esté registrado en el SISBEN 4, que si es una persona indígena o afrodescendiente es en el censo del Ministerio del Interior, que si es víctima del conflicto armado esté registrado en la base de datos de la UARIF, que esté matriculado en las bases del SNIES de cada institución de educación superior. Así que les pedimos, por favor, que nos ayuden a encontrar a todas estas personas y a difundir esta información, porque es una oportunidad maravillosa que puedan acceder a las instituciones oficiales, a las instituciones del Estado, y que puedan obtener un título profesional. Es muy importante asegurarnos de reiterar el mensaje de que las puertas del ministerio están abiertas para que ustedes sean nuestros grandes aliados, nuestras grandes aliadas de la educación en este cuatrienio. Yo recuerdo muchísimo estar en 11 y escuchar a la emisora comunitaria de mi pueblo, de Ismina, Canalete Estéreo, que está presente en este momento, y recibir una oportunidad como esta, y recibir a través de una emisora comunitaria una noticia de que podía acceder al sistema de educación superior, cambió completamente la trayectoria de mi vida. Así que contamos con el poder que ustedes tienen para que en todo el país, todo estudiante que busque una oportunidad de acceso al sistema de educación superior sepa que en ese momento cuenta con una política de gratuidad que le puede abrir las puertas a un futuro más digno. Muchísimas gracias. Y ahí estará también apoyando el Ministerio TIC con esta conectividad, garantizándoles conectividad 24 horas, 7 días a la semana en esas regiones apartadas, para que no haya excusa y todos y todas puedan acceder a esa educación superior gratuita. También desde el Ministerio de Cultura, pues se ha unido a este cambio por la radio, doctora María Fernanda Céspedes. Muy buenos días a todas y a todos. Me presento nuevamente. Mi nombre es María Fernanda Céspedes, directora de la Dirección de Audiovisuales, Cine, Medios Sonoros e Medios Interactivos del Ministerio de Cultura de Colombia. También nos acompañan el día de hoy, como parte de este grupo al cual nos estamos presentando, Jaime Conrado, coordinador del equipo de comunicaciones y medios sonoros e interactivos de nuestra dirección, y Melba Quijano, líder del programa de Radios para la Paz y para la Vida. Desde el Ministerio de Cultura, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en nombre de la señora ministra Patricia Ariza, presentamos un saludo de reconocimiento a las mujeres y hombres de la radio, actores del cambio por la radio, que es parte integral de la vida y la cotidianidad de los territorios. Sea la oportunidad para agradecer la participación activa y propositiva del sector de la radio en las diversas acciones que hemos desarrollado en las líneas de gestión del conocimiento, asesoría y formación, entre las cuales queremos destacar a todos ustedes. Trayectorias, saberes de las radios comunitarias, encuentros de saberes del sector sonoro, el encuentro de radios y rentabilidad social, los laboratorios Tomos Territorios en la región del Catatumbo y el Magdalena Medio, que fue una propuesta de laboratorio convergente y en el marco del estallido cultural, la primera juntanza de radio comunitaria para construir en nuestro gobierno, junto con estos medios, un nuevo relato de nación donde la vida y la paz sean el centro del cambio social. Adicional, en diciembre realizamos el Encuentro Polifónico Nacional BORE, Voces Regionales por la Paz y el Diálogo Audiovisual, Cinematográfico, Digital y Sonoro. Estos espacios permitieron consolidar una ruta para el fortalecimiento del sector
que orienta nuestra gestión y demanda el trabajo articulado como instituciones y Estado. Destaco algunas conclusiones de los momentos compartidos con el sector de la radio, en la que se resalta que la paz total en la que creen las radios comunitarias de interés público de Colombia es aquella que se construye desde lo cotidiano, dialogando con quien piensa diferente, y las radios son las que tienen el poder de sensibilizar y movilizar a las personas de cada territorio desde el cuidado, el consumo responsable y la justicia ambiental. Desde nuestro ministerio, el Ministerio de Cultura, también creemos en el papel fundamental de la radio para dignificar la memoria presente en cada región, no solo para narrar historia del conflicto armado, sino para aportar desde los saberes ancestrales a una memoria cultural que perdure en el tiempo y nuevas generaciones. Para ello, las narrativas sonoras pueden y nos permiten escenarios de diálogo y escucha colectiva. Tengamos presente que la radio es aquella que hace del arte una reivindicación de la existencia para la educación y el pensamiento crítico, con formas creativas y variadas de narrar. Por ello, es fundamental fortalecer desde las políticas públicas el sector comunitario que posee el acercamiento con los verdaderos protagonistas del país, aquellos y aquellas que saben de la tierra, convergen en medio de la guerra, ayudan desinteresadamente y se levantan cada día con valentía desde cada región para hacer de Colombia un país de potencia multicultural, un país potencia mundial. Desde el Ministerio de Cultura, a través de nuestra Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Sonoros e Interactivos y el Grupo de Comunicación y Medios Interactivos, continuaremos en el trabajo colectivo con las radios y con otras entidades como las que hoy nos acompañan a través del proyecto Radios para la Vida y la Paz, que es el resultado de los espacios de conversación y confianza en el sector, entre los cuales destacamos la articulación interinstitucional para la formulación e implementación de políticas y programas que fortalezcan las radios comunitarias, el Foro Nacional de Radios Comunitarias 2023, que hemos tenido la dicha de encontrarnos con el Ministerio, con el MINTIC, para realizarlo de manera conjunta. Proyectos especiales que fortalecen las radios comunitarias y públicas como herramientas de construcción de paz, memoria colectiva, diálogo cultural y protección del medio ambiente en sus territorios. Convocatorias enfocadas al fortalecimiento de la programación y la participación en las radios comunitarias. Y aquí, al igual que la ministra, quiero invitarlos a que estén atentos porque este año desde el Ministerio de Cultura tenemos nuevas convocatorias de las radios comunitarias en las regiones. Garantizar los derechos a la expresión, representación y participación de los grupos étnicos del país a través de la implementación de políticas públicas diferenciales de comunicación que permitan fortalecer sus medios, entre ellos las radios. Proyectos especiales para fomentar la producción y circulación en medios de contenidos en lenguas nativas, en el marco del Plan Decenal de Lenguas y el Decenio de las Lenguas Nativas. Proyectos especiales para el fortalecimiento de las radios comunitarias y procesos de comunicación de la población. Por muchos años, nuestro ministerio ha acompañado los procesos de formación, creación y circulación de contenidos culturales que las radios comunitarias y de interés público han realizado desde los territorios, y reafirmamos nuestro compromiso de seguir siendo aliados para fortalecer los procesos de comunicación para la vida, la paz total, las artes y los saberes. En definitiva, son ustedes, las radios comunitarias, la mejor compañía en los diversos lugares del país para destacar nuestras sonoridades y diversidad de paz. Solo ya un pequeño saludo a todos ustedes y recordar, al igual que recordó la doctora Aurora Vergara Figueroa, yo crecí en los Llanos Orientales con la voz del llano. Y para mí es una emisora que siempre llevo en el corazón, y gracias a todos ustedes de verdad, porque ustedes son los que nos llenan el corazón día a día y todavía lo siguen llenando a mi familia con estas radios comunitarias que llegan a nuestras diferentes regiones. Muchas gracias a todas y todos. Gracias. Reiteramos ese saludo a todas las personas que trabajan en las radios en Colombia en este Día Mundial de la Radio, y ahora sí, nos vamos a dar paso a cada una de las personas que nos están alzando la mano. Gracias por la paciencia. La dinámica es muy sencilla, colegas. Sabemos que somos muchas personas, que todos queremos intervenir, entonces les voy a pedir, por favor, ser concretos en sus
sus intervenciones. Van a tener cada uno de ustedes 2 minutos. Pueden hacer su intervención, su pregunta a la ministra, a las personas delegadas de los otros ministerios y, por supuesto, también está aquí Dora Brausing de RTBC. Les pedimos entonces que nos tengan paciencia. Vamos a ir dándoles la palabra uno a uno según el orden de la petición de la palabra. Entonces, nos vamos con la voz de Caquesá. Por favor, enciende su micrófono y nos hace su pregunta. Bueno, mientras... Buenos días. Mi nombre es Lucinda Ayala, representante legal de la emisora La Voz de Caquesá. Mi pregunta es sobre los pagos de SAICO, que han subido mucho el porcentaje. ¿Cómo nos puede colaborar el ministerio ante eso? Lucinda, ¿ya me escuchan? Sí, señora, la escucho. Bueno, muchas gracias. Muy interesante su pregunta y sobre todo de mucha actualidad. Pues este tema de los derechos de autor, nosotros lo vamos a trabajar en una mesa puntual porque vemos la relevancia y la importancia de escuchar a esta sociedad de acción de gestión colectiva y trabajarlo de común acuerdo con la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Dentro de los temas que tenemos en las mesas de radio precisamente está... Ese como uno de los primeros puntos, lo tomaremos atenta nota y lo revisaremos pronto. Pues aquí estamos afortunadamente con la Mesa Nacional de Radio y con Fedemedios que nos han acompañado en todo este proceso, con lo cual estamos con más de 600 emisoras agremiadas y las que no estén agremiadas también tendrán aquí su voz. Pero no puedo dejar de saludar también al municipio de Cajibío en Cauca, donde nos están diciendo que desde allá contamos con todo el apoyo para lograr la difusión de los proyectos de gobierno y de todo lo que requieran con las emisoras comunitarias del Cauca. Nos desean además muchos éxitos. Igualmente desde Belén de los Andaquíes, nos está diciendo la radio Andaquí 88.1 FM. Alas para tu voz, tu onda positiva. Muchas gracias. Saludos también a la emisora Río Estéreo de Mutatá, municipio de Mutatá en Antioquia, agremiados a Sorredes y a la Mesa Nacional de Radio. Y también me saludan desde Yopal, Casanare, con la Red de Dios, que nos continúe protegiendo y que toda la sabiduría en defensa de la radio comunitaria, pues sigamos trabajando por ustedes. Claro que sí. A todos quienes se conectan con nosotros desde las regiones, desde los territorios donde diariamente se construye paz, gracias. Para ustedes son estos espacios y espacios de conectividad, no solamente desde el Ministerio TIC, sino también, como lo vemos, desde otras instancias, porque este es el gobierno del cambio y precisamente allí en las regiones está la radio pública, la Radio Nacional de Colombia. Dora Brausing, usted es subgerente de radio y han hecho una labor, un esfuerzo grande por llegar a esas regiones del país. Muchísimas gracias. Sí, hemos hecho un esfuerzo por llegar más allá de conectarnos, por resonar en los territorios, resonar en el corazón de los habitantes de las diferentes regiones de nuestro país, con el ánimo de poder construir confianza, de poder construir credibilidad, de manera que podamos aportar en dejar de revictimizar a los territorios y en buscar una visibilización clara de los objetivos de su potencial creativo y constructor. Ese es el propósito de la radio pública del Estado, aportar al mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos y pues específicamente con las emisoras del Acuerdo de Paz también está el propósito de informar sobre los avances de la implementación y hacer pedagogía sobre el Acuerdo de Paz. Ese es el propósito de estas emisoras, es el propósito de la radio pública del Estado en unos niveles de autoexigencia y construcción de calidad que, por supuesto, están articulados también con el trabajo que hacen las demás emisoras comunitarias en las regiones. Muchísimas gracias. Así es, todos estamos
trabajando de la mano para construir estas redes asociativas para, por supuesto, lograr la paz total. Les recordamos entonces, por favor, identificarse para que podamos darle paso a cada una de sus intervenciones. Tienen cada uno 2 minutos. La emisora, la UBA FM. Señora ministra, buenos días. Me complace mucho saludarlo. Un saludo fraternal para usted, para todo el equipo de comunicaciones, para Juan Guillermo, que está ahí al lado de la señora ministra. Un abrazo cordial con quienes hemos venido liderando los procesos de la Mesa Nacional de Radio, agremiada por 16 redes regionales de radios comunitarias de Colombia, de la Colombia profunda, como usted lo menciona, y como usted lo dijo en el programa de esta mañana. Y, por supuesto, que agremiamos a más de 400 emisoras comunitarias del país. Mi nombre es Rubén Darío Arias Becerra, director de la emisora La UBA FM Radio, presidente de las emisoras comunitarias del Valle del Cauca, agremiadas en la red FM, y vocero de la Mesa Nacional de Radio. Señora ministra, qué alegría me da que dos funcionarias que estén allí haciendo parte como panelistas de esta celebración del Día Mundial de la Radio, la doctora María Fernanda y la doctora Aurora Vergara, hayan hablado de dos radios comunitarias en la Colombia Profunda, La Voz del Llano y Canalet Estéreo, en el departamento del Meta y en el departamento del Chocó. Decía la embajadora de la Unión Europea en Colombia en su momento, decía, la radio comunitaria llega donde otros no llegan. Nosotros, señora ministra, el año pasado nos reunimos con 18 embajadores de la Unión Europea en Bogotá, la Mesa Nacional de Radio, varios presidentes de redes y radios comunitarias de Colombia para visibilizar la radio comunitaria. La radio comunitaria construye sociedad, como usted lo ha mencionado. La radio comunitaria construye país. La radio comunitaria construye tejido social. Para mí es muy importante, señora ministra, y para todos los compañeros, el tema de la ley para las emisoras comunitarias. Porque si no hay fortalecimiento, doctora Sandra Minero Rutia, si no hay sostenimiento de la radio comunitaria, seguimos en el mismo cuento. Seguimos en lo mismo. A RTBC y a las emisoras de paz, el gobierno nacional le paga un salario mensual a los directores y a los operadores de radio comunitaria. Las emisoras comunitarias de Colombia en este momento no nos paga absolutamente nadie. Nadie. Todos lo hacemos a honoris causa, señora ministra, trabajando socialmente por la gente. Necesitamos cuanto antes ese proyecto de ley, así como el que hicimos, el 2066, que normalizó la cartera de las emisoras comunitarias que tenían deudas con SAICO y ASIMPRO, señora ministra. Precisamente hay que sacar adelante ese artículo tercero de esa ley 266 que está pendiente de ese tema particular. Y lo otro, ya para terminar, Natalia, es que necesitamos también el tema, doctora Sandra Milena, de la publicidad política para concretar ese tema, porque en la resolución 2614 pues quedó derogada por la 415, a ver si la radio comunitaria podemos emitir publicidad política. Perdóneme que me haya extendido un poco, pero es importante para las emisoras comunitarias. Señora ministra, cuente con las emisoras del Valle del Cauca y de la Mesa Nacional de Radio para difundir todo lo de su ministerio del Gobierno Nacional. Muchas gracias. Claro que sí, Rubén. Como habíamos podido conversar esta mañana desde la emisora de la presidencia, muchas gracias por darnos voz a través de sus canales. Muchos temas interesantes por definir que, como son de carácter legal, tendremos que analizarlos. ¿Cuál es mi invitación? Que precisamente en estas mesas sigamos construyendo alternativas. Definitivamente el fortalecimiento de la radio comunitaria es una prioridad y revisaremos la manera de hacerlo. Por ahora, ¿qué tenemos? Y ya materialmente, ¿con qué vamos a salir con ustedes? Vamos a tener una capacitación para el fortalecimiento de esos contenidos y poder nutrir esas parrillas. Para eso vamos a trabajar de la mano con el Ministerio de Cultura y también si podemos vincular al Ministerio de Educación. Aquí estaremos trabajando muy decididamente para ese fortalecimiento y buscar canales de sostenibilidad. Nos quedamos ya con la tarea. Aquí a mi lado tengo al señor viceministro y está todo su equipo directivo para trabajar en la claridad que debemos dar, porque hoy en día el marco normativo permite la publicidad en la propaganda para las elecciones presidenciales, pero no tiene comprendido la publicidad en las elecciones regionales. Ya nos quedamos con esa tarea para revisar prontamente y analizar cuál será la respuesta.
¿Cuál es la ventaja? Que estamos unidos y que nos estamos reuniendo permanentemente con ustedes. Prontamente les daremos esa noticia. Gracias, ministra. También en nuestro chat nos envían mensajes. Buenos días, no tengo micrófono debido al atraso en nuestros computadores, pero soy la representante de la emisora comunitaria TAME FM Stereo, concesionaria por el Club Deportivo Ferias TAME del municipio de TAME, allí en el departamento de Arauca. Y ella nos menciona, señora ministra, hemos escrito varias veces preguntando por la prórroga de licencia de nuestra empresa. Además a eso, agradecemos, nos ayuden con el tema de SAICO y ASIMPRO. La verdad, necesitamos mucho el apoyo del ministerio. También saludamos entonces a quienes nos están escribiendo en el chat interno de nuestra transmisión. Desde Gambita, Santander, emisora Manantial Estéreo, afiliado a Resander. Saludos a las personas que están en Dos Quebradas, Risaralda, y a todos quienes han estado vinculados a esta conversación. Por favor, abrir el micrófono a la red, a la emisora comunitaria Caparrap. Colegas, bienvenidos. Nos están escuchando, hay un problema de comunicación allí, entonces por favor quienes están identificados como Red Sindamarno y Nariño pueden abrir el micrófono. ¿Qué tal? Buenos días, señora ministra, mucho gusto, y a todos los de la mesa de honor allí un saludo muy especial, a todos quienes hacen también el Ministerio de Cultura, muy amables. Desde el suroccidente de Colombia, departamento de Nariño, somos la red de emisoras comunitarias de Nariño Sindamanoy, 36 emisoras comunitarias, y con bastantes inquietudes, algunas de ellas ya se las ha venido trabajando en las mesas que usted mencionó, señora ministra, y pues nos alegra que tengan oído para todas nuestras inquietudes. Una de ellas en este momento es sobre la resolución 0463, que habla del nuevo Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora. Es una pregunta que yo le quería hacer también en la mañana. Estuve muy pendiente de la emisora de la presidencia con el programa Colombia Hoy Radio, una excelente fuente de información para todas las emisoras comunitarias, muchas de ellas que estuvimos conectados también. En este sentido, nos preocupa el tema de la cobertura de la radio comunitaria. ¿Cómo quedamos? Hay municipios muy pequeños que quedarían con un área de cubrimiento que pues más cubre es con el altoparlante, el cura del municipio. Y hay otras emisoras muy grandes en nuestro departamento que tienen un cubrimiento muy pequeño y necesitan cubrir pues territorio para poder llegar con el servicio de comunicación hasta los lugares más lejanos. En ese sentido, pues nos alegraría que este plan de radiodifusión sonora se haga sobre cada territorio. Cada municipio es una realidad muy diferente. Y también pues desde acá, desde la frontera con el Ecuador, yo le estoy hablando desde la frontera con el Ecuador, y acá también pues estamos inundados de muchas, muchas frecuencias de la vecina República del Ecuador, sin contar con todas las que son ilegales, pero que ya usted lo había mencionado. Muchas gracias, ministra. Geoffrey, muchas gracias. Qué maravilla que nos estén escuchando desde el bello departamento de Nariño. Un saludo a todas las emisoras. Claro que sí, muy importante la resolución que salió de la Agencia Nacional del Espectro. Ya aquí el equipo lo está revisando. Entendemos la dificultad que tienen en relación con la cobertura y pues vamos a trabajar esto. Estamos tomando una relatoría con temas muy puntuales de lo que vamos a trabajar, y claro que sí, aquí en cabeza del señor viceministro, él va a liderar esa mesa. Igualmente, las interferencias que se nos están presentando con nuestro hermano país del Ecuador, también ya teníamos ese tema identificado. Lo que vamos a hacer es suscitar una reunión bilateral para analizar el tema de las interferencias. ¿Qué encontramos en relación con el aspecto técnico de la resolución 463? ¿Cuál es el tema? ¿Lo podemos leer, el artículo puntual de la restricción que se está estableciendo? Sí, es en relación con la cobertura. Entonces lo revisaremos, sí, con la Agencia Nacional del Espectro.
para revisar puntualmente esa limitación técnica. Bueno, muchas gracias. Entonces, dice, vas quedando ahí con las tareas. Me imagino que Rubí está tomando nota de los 3-4 temas que han salido para que vayamos poniendo fecha y vayamos abordando esas diferentes inquietudes. Muy bien. Así es, continuamos entonces. La viceministra Aurora Vergara tuvo que salir por temas propios del ministerio, pero en el chat ustedes pueden identificar, está también un correo donde ustedes pueden hacer llegar sus inquietudes a vergara@mineducacion.gov.co y también deja ahí el número de contacto para que podamos tener esa conversación directa. Ministra, nos habla el corazón de tu ciudad, nos dice en el chat. Tengo entendido que van a sacar una convocatoria para dar recursos a emisoras comunitarias. ¿Esto aplica para emisoras online o solamente para las AM y FM? Gracias, muy buena pregunta. Es solamente para las emisoras comunitarias. Y aquí, como lo tenemos diseñado, es un incentivo para 100 emisoras comunitarias que muy juiciosamente nos presenten unos proyectos en relación con el fortalecimiento de los contenidos. Lo estamos estructurando, pero les cuento, en la mesa que tendremos ahorita, ¿cuánto es que tenemos la próxima mesa? 10 de marzo. La mesa el 10 de marzo, uno de los temas puntuales va a ser precisamente los detalles de esa convocatoria para que ustedes puedan tener toda la información. Perfecto, tenemos que estar muy pendientes entonces para que puedan resolver las dudas que se quedan acá las personas con la tarea. Por favor, las personas de Red Intercable Alianza Medios, abrir su micrófono. Bueno, mientras... Me emocioné. Muy buenos días, señora ministra Sandra Urrutia, Juan Guillermo, muy guapo ahí al lado suyo, y Sergio, de verdad que muy contentos con ustedes. Esta mañana se hizo un hito en la historia del país al convocar no solamente a la radio comunitaria, sino a todo el país alrededor del Informe Colombia Hoy. Ministra, muchísimas gracias. Mi intervención muy concreta. Usted tiene un afecto muy grande por todos nosotros, yo la he visto con ese compromiso y con ese apoyo tan grande a nosotros, y se ha hablado de emisoras comunitarias, televisión comunitaria y los grandes operadores, pequeños grandes operadores en las regiones. Hay un sector que quedó cojo, que viene cojo desde hace muchos años, que también lidero, que es el tema de los medios comunitarios alternativos independientes, donde las emisoras online son muy fuertes. Tenemos más o menos un reporte de más de 1,000 emisoras a nivel nacional, no todas son amigas mías, obviamente. Pero sí es importante que el ministerio de encabeza suya establezca una hoja de ruta en la cual nosotros pudiésemos trabajar con todos estos medios comunitarios. Es más, con Juan Guillermo hemos visto en este momento ahí en el tapete una oferta de una ley de medios que se está revolviendo con el tema de telecomunicaciones, cosa que nos parece un poco nociva y que queremos insistir. Señora ministra, usted ha sido un ángel para nosotros. Queremos que de su voz, cuando usted nos nombra, a nosotros es como si nos cantaran los ángeles. Entonces, cuando usted habla de esos discursos de emisoras comunitarias, le encargo desde el fondo de mi corazón que también vincule ahí a esos medios comunitarios, a esas emisoras online que tanto la quieren y que tienen tantas expectativas con ustedes en este gobierno. Muchas gracias por estar pendiente de nosotros en todos los diferentes roles que tenemos. Aquí tenemos un reto de construir entre todos, porque la emisora comunitaria y todos los que ya están reconocidos en el marco legal vigente tienen derechos, claro que sí, pero también tienen obligaciones. Asumimos esa responsabilidad de revisar en el marco legal nuestras emisoras online, que los saludamos y les extendemos un caluroso saludo. Gracias por permitirnos a través de la tecnología llegar a los hogares colombianos, pero aquí necesariamente, mi querida Lorena, tenemos que bajo tu liderazgo y tu vocería lograr que podamos tener un marco legal que nos permita equiparar esas dos realidades, porque la radio comunitaria, que lleva ya muchos años en este querido país, pues ha tenido ya también un trasegar y un reconocimiento muy especial. Y en claro, esa medida sí. No podemos negar las facilidades que nos da la tecnología. Nosotros acá tenemos que honrar un principio, que es el principio de neutralidad tecnológica, que nos permita desarrollar nuevas industrias, pero es una tarea pendiente que tenemos todos como sector.
de regularlas y de revisar la otra tarea para mi querido viceministro. La ventaja es que aquí está con todo. Pero tiene una ventaja, que ahí nosotros somos nómina emocional. Yo siempre lo he dicho, ustedes cuentan con nosotros incondicionalmente 7x24. Nosotros con Juan Guillermo no tenemos vida, pero es entre los dueños todo este gran equipo. Ministra, nosotros somos suyos. Y si usted necesita de nosotros para consolidar este proceso en todos los escenarios, también en el tema legislativo, cuente con nosotros. Un abrazo y un saludo a la radio a todos. Muchas gracias, Lorena. ¿Qué te propongo? Que me ayudes presentando una propuesta, que empecemos ya a diseñar una hoja de ruta. Viceministro, le agradezco podamos señalar una cita con Lorena y con todos los afiliados y los que quieran participar como Radio Online, bienvenidos sean, y abordamos esos temas tan importantes. No quiero dejar pasar a la siguiente persona que va a intervenir sin hacer un llamado especial a Internacional Estéreo de Ipiales, que nos manda un mensaje muy caluroso desde el sur del país y nos dice que ellos están comprometidos con la construcción de la paz total y la conquista de las mejores condiciones de vida económica, cultural y ambiental, y que por eso seguirán luchando por el sur del país y disponer la radio internacional comunitaria al servicio de todos. Igualmente, Hugo Molano desde La Vega, Cauca, nos está diciendo que desde el corazón del macizo colombiano, desde el municipio de La Vega, está complacido de recibir estas importantes noticias que hemos podido hoy compartir y que seguramente nos dice acá en el gobierno del cambio, la situación de las emisoras será diferente. Claro que sí, ese es el compromiso y cuente con ello de que desde el ministerio y desde el gobierno nacional trabajaremos unidos para que así sea. Gracias. También Loli Bustamante nos dice buenos días desde Chiriguaná. Queremos saber qué pasó con las capacitaciones a todos quienes manejamos radios comunitarias. Anteriormente, señora ministra, el ministerio nos capacitaba virtualmente y se tenía un programa de capacitación en radios comunitarias. Ya le doy la palabra, por favor, que se aliste las personas que están desde Casanare en red, señora ministra. Claro que sí. Bueno, ya hemos trabajado con la señora ministra de Cultura y María Fernanda quedó con el compromiso de liderar esa iniciativa. Ya habíamos pensado en ustedes. Nosotros nos reunimos acá con la ministra y sabemos la importancia de poder resaltar esos valores, la libertad de opinión, de fijar esos valores de nuestra idiosincrasia colombiana. Otra tarea con la cual vamos a quedar. Para fijar ya fecha y volver a hacer esas capacitaciones. Nosotros también estamos desde el ministerio pensando en trabajar con organizaciones como la FLIP para que nos enseñen también esos protocolos importantísimos que tenemos que tener en cuenta el momento de comunicarnos para lograr que la libre expresión sea una bandera de este gobierno democrático. Perfecto. Colegas de la red, Casanare en red, por favor abrir el micrófono. Y les recordamos a quienes tienen la mano alzada, por favor, cambiar el nombre de usuario con el nombre de la emisora, para así nosotros poderlos identificar. Colega. Buenos días, doctora Sandra. Primero, darle gracias a Dios por su vida y de su familia. Definitivamente, la radio comunitaria está muy, pero muy animada con la llegada suya a este ministerio. Doctora Sandra, desde el Casanare le habla Gustavo Pérez. Un boyacense más construyendo tejido social en el Casanare. Somos 15 emisoras afiliadas a Casanare en Rey y a Fedemedios. Mi pregunta son dos muy puntuales. La primera, tenemos un aumento muy, pero muy fuerte con SAICO. Así lo logramos, gracias a la intervención de Fedemedios y de CIPAS, lograr y estabilizar esos costos, pero con SAICO ha sido imposible, es el 300% de aumento y la mayoría de las emisoras comunitarias no ha podido cancelar eso. Lo segundo es en el caso del Casanare y ahora cuando nos acaba de pasar ese evento tan terrible de que fue la pandemia, nos dimos cuenta que la radio comunitaria es ese enlace, es ese puente con el territorio, con el campesino. En el Casanare, por ser un departamento tan grande, tenemos unas distancias por cubrir y a algunos lugares no llega la radio comunitaria. Hicimos un ejercicio hace unos 5 años, logramos con la emisora Capibara Estéreo Tocorozal lograr a 900 vatios. Mi precisión, claro, y nuestro pedido muy especial en cabeza suya, doctora Sandra, es la manera como podemos llegar
todas las 15 emisoras poder llegar a tener esos 900 vatios para así cubrir esta región ausente, este territorio, que en la radio comunitaria nosotros decimos solo la verdad. Nos interesa sacar todos los proyectos que el Ministerio de Comunicaciones tiene a través suyo y estamos dispuestos ahí, 100% comprometidos con usted. Dios la bendiga, doctora, muy amable. Gustavo, muchas gracias por esas bendiciones, que así sea igualmente para usted y su familia. Muy amable. Claro que sí, aquí estamos hablando con el viceministro y él me propone que va a enviar una carta en el día de hoy justamente a SAICO y a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, pues solicitando específicamente que se analicen esos valores y pues obviamente nosotros desde el ministerio lideraremos esas mesas para analizar esos costos que se están presentando. En relación con la posibilidad de hacer alianzas entre redes, de revisar técnicamente cómo podemos llegar a que todos los colombianos escuchemos y tengamos el privilegio de deleitarnos con la radio comunitaria, también es otra tarea que quedó para el señor viceministro, para que logre trabajar con la ANE y revisar si técnicamente es posible, si jurídicamente podemos lograr que haya una alternativa. Muchas gracias. Perfecto, colegas, nos quedan 20 minutos, por eso necesitamos ser muy concretos en las intervenciones. Entonces, le doy paso a la Ciudad Radio y se alista desde Rosas, Cauca, Eduardo Narváez. Buenos días. ¿Ahí me escuchan? Adelante, por favor, sí. Buenos días. Bueno, mi nombre es Martín Cárdenas, director de la emisora comunitaria La Ciudad Radio en Bogotá, totalmente virtual. Mi pregunta para la ministra, pues ahí no sé si está la ministra de Educación o la ministra de Telecomunicaciones. A nosotros nos piden mucho, y soy egresado, comunicador social y periodista egresado de UNIMPAO, una de las mejores universidades de periodismo. Mi pregunta concreta es, a nosotros nos piden mucho los estudiantes hacer prácticas universitarias. Obviamente no estamos avalados. ¿Cómo podemos avalar a estos muchachos que quieren hacer sus prácticas con nosotros? Me escriben mucho de parte de la universidad, que cómo les podemos colaborar, de otras universidades, compañeros que ya han salido, que no han tenido la posibilidad de estar en los medios, y me dicen, Martín, ¿cómo podemos hacer prácticas? Y los mismos profesores me escriben, ¿cómo podemos hacer, cómo usted puede avalar a los muchachos en prácticas? Ahí nosotros pues realmente no tengo el conocimiento si lo puedo hacer, no lo puedo hacer, si se puede hacer, qué documentos exigen, todo lo relacionado, o la emisora comunitaria definitivamente no está avalada para prestar ese servicio a los muchachos de prácticas. Gracias. Martín, qué gusto saludarte. Sí, es desde aquí, desde el Ministerio de las TIC, y es lo que hablábamos ahora con Lorena Angarita, que tenemos esa tarea pendiente. Y es que debemos expedir una regulación que permita que las emisoras online tengan su permiso, tengan su licencia. Y en esa medida, por ejemplo, una radio comunitaria que hoy en día tiene su permiso, su habilitación, podría certificar esa práctica. Pero en este momento la radio online no tiene reglamentación. Es una tarea que asumimos con mucha responsabilidad para poder generar que, así como tenemos ese derecho a la radiodifusión, también tengamos unas obligaciones necesarias con el Estado colombiano. Y en esa medida nos quedamos con esa tarea para poder regular esa normativa. Quiero dar un saludo a mis amigos de Azulina Estéreo, con los cuales pudimos estar en cabina, justamente en Carmen de Viboral. Un saludo muy especial a todos los ciudadanos del Carmen, que nos ayudaron muchísimo en nuestro diálogo ciudadano. También se encuentran con nosotros conectados desde Barbosa, Antioquia, de Altamira, Huila, desde El Chocó y San Zenón en Magdalena. Todos, gracias. Por favor, ¿quién es Eduardo Narváez desde Rosa, Cauca? Y se alista entonces Omega Estéreo. Eduardo Narváez. Bueno, entonces, por favor, abrí los micrófonos desde Omega Estéreo. Bueno, vamos entonces con la boyacense. Colegas, les pido estar muy atentos cuando yo les dé paso para que puedan abrir los micrófonos. Entonces, vamos con la emisora de Puerto Carreño.
Muy buenos días. Buenos días, adelante. Mi nombre es Reiner Javier Sánchez, soy el director de la CBA Online. Soy consejero departamental de Boyacá. Colega, tenemos problemas, no lo estamos escuchando bien. ¿Me escucha? No. Si quiere, nos deja la intervención o la pregunta en el chat. Mientras tanto, le damos paso a la mía 106.1. Había nombrado Puerto Carreño y se había metido el otro compañero. Adelante. Bueno, gracias. Un saludo para la ministra desde Puerto Carreño, Vichada, tierra donde nace el sol para Colombia. Sabemos que está ahí RTBC. Ministra, vemos qué posibilidades hay. Pues hablo Vichada de Guainía, vemos cómo los técnicos de Radio Nacional muchas veces vienen solo a tomarse la foto, todos los meses visitan la tierra, pero nosotros como radio comunitaria se nos hace difícil poder tener un técnico permanente y muchas veces estamos fuera del aire y va el técnico de Radio Nacional, pero pues solo va a tomarse la fotico y a certificar y sí gastan recursos, mientras las radios comunitarias necesitan también ese apoyo. ¿Cómo ver de pronto desde Radio Nacional puedan apoyar a estas radios comunitarias de lo profundo de Colombia cuando van esas visitas de sus técnicos a territorio? Por ese lado. Segundo, nosotros sufrimos, somos territorios extensos en tierra, lo que hablaba Casanare, somos municipios muy extensos, muy lejanos del uno al otro, pero lamentablemente nos limitan, hemos pasado el estudio para que nos den 900 vatios de potencia y poder llegar a esa comunidad rural, pero pues por ser capital, pero somos una capital de sexta categoría, una capital pequeña, nos limitan a no poder tener esa oportunidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esa intervención. Un saludo muy especial a Puerto Carreño y a todo el Vichada. Sí, aquí está Dora Brausi en relación con la presencia de nuestros técnicos de RTBC en región. Usted me da una buena idea que le voy a preguntar a Dora si es posible que puedan publicar cuándo van, pero no es que no sé cómo se haría, o que lo articulen con ustedes si hay algún daño puntual y que RTBC pueda ayudarlo. También en relación con la extensión del territorio y la cobertura de las emisoras, me acompaña Fabián Herrera de la ANE. Agradecería nos puedas dar, Fabián, alguna indicación si desde la ANE se puede hacer ese estudio técnico y si podemos tener alguna esperanza de alguna modificación. Entonces, Dora, ¿qué nos puedes decir al respecto? Ministra, podemos coordinar con la OM que cuando se realicen las visitas se informe a las autoridades locales para que asimismo las emisoras comunitarias estén al tanto y en el reporte que se genere se entregue una información de cómo están las emisoras comunitarias. Muchas gracias, Dora. Muy bien, me parece una excelente iniciativa. Fabián. Listo. Buenos días, ministra. Buenos días, compañeros de todas las emisoras comunitarias que nos acompañan hoy. Mi nombre es Fabián Herrera. En este momento estoy encargado de la Dirección General de la Agencia Nacional del Espectro. En la Agencia Nacional del Espectro tenemos como función la expedición del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora, en donde, atendiendo algunas condiciones de tipo de ingeniería, de condiciones de propagación física, se definen algunas condiciones en relación con la cobertura permitida para las emisoras. Este Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora se expide de forma general mediante resolución y es una normatividad que aplica de forma transversal a las emisoras, por lo cual se dificulta un poco tener condiciones particulares para una emisora en un territorio particular. Sin embargo, para dar mayor claridad sobre cuáles son esas condiciones técnicas que se tienen en cuenta para la definición de cobertura y cuáles son esas condiciones que les aplican a las emisoras para garantizar el buen servicio de todas las emisoras, para garantizar que no se presenten interferencias perjudiciales, quisiera que la ingeniera Diana Paola, nuestra subdirectora de gestión y planeación, nos hiciera mayor precisión sobre este punto. Diana, ¿estás con nosotros? Sí, correcto. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos los representantes de las emisoras comunitarias que nos acompañan en este espacio hoy, a todos los compañeros de las diferentes entidades del gobierno. Como lo decía la persona que intervino frente al tema de los 900 vatios, actualmente en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora se puede autorizar 900 vatios para una emisora
clase de una emisora comunitaria siempre y cuando no esté ubicada en la capital del departamento. Entonces, en el caso del estudio tendríamos que revisar si la ubicación de la estación es en la capital del departamento o si es fuera del departamento. También dentro del trabajo que está adelantando la Agencia Nacional del Espectro, estamos haciendo una revisión de estas condiciones, porque pues lo que queremos resolver, y como le decía la señora ministra, es poder atender estas zonas apartadas. Entonces, estamos también haciendo una modificación, estamos trabajando en una modificación del plan técnico para revisar la viabilidad de poder modificar esa condición que está establecida actualmente, que es que en la capital del departamento no se puede autorizar los 900 vatios. Entonces, pues agradecemos que remitan el estudio al Ministerio TIC para que la Agencia Nacional del Espectro pueda hacer el respectivo análisis técnico. Gracias. Gracias. Muchas gracias, ingeniera. No, perdóname, Natalia, es que aquí con el viceministro se nos acaba de ocurrir una idea. Y es que como vamos a hacer esa revisión, sería bueno que fuéramos a región, justamente al Casanare y al Vichada, para conocer de primera mano qué aspecto técnico debemos tener en cuenta al momento de modificar justamente esa normativa. Muchas gracias. Gracias. Desde Dignidad Estéreo nos dicen un saludo. Desde Dignidad Estéreo de Miraflores, Guaviare, somos una emisora reciente al aire y nos gustaría que en las capacitaciones nos acompañaran con claridad en todas las obligaciones del medio, para que no solamente esta emisora que arranca, sino todas puedan tener esas claridades, señora ministra. Bueno, entonces, por favor, los colegas de la MIA pueden abrir el micrófono. Ministra, muy buenos días. Del rinconcito más hermoso de Colombia, La Cruz, Nariño. Le saluda Guido Gallardo, comprometidos total, con la paz total. Mi pregunta es, ministra, ¿qué podemos hacer? Ya lo hacía un colega desde acá de Nariño, el presidente de la red Sindamanoy, sobre las limitaciones que tenemos las emisoras comunitarias en cuanto a las coberturas. Por ejemplo, nosotros no podemos tener una antena en una parte que podamos cubrir el 100% de nuestro municipio en ese plan técnico. Y el otro favor que le quiero pedir, ministra, es que nos ayude con el tema de las emisoras piratas. Realmente nos hacen un daño muy grande porque ellos, según entendemos la resolución de estas emisoras comunitarias, no pueden emitir comerciales, pero ellos lo hacen y lo regalan porque, como son piratas, incluso son patrocinadas por funcionarios públicos. Muchas gracias, ministra. Desde acá de La Cruz, Nariño, la invitamos a la Tierra de los Volcanes y de nuestro Parque Nacional Natural. Muchas, muchas gracias. Claro que sí. En relación con las obligaciones claras que debemos tener tanto los operadores habilitados como aquellos que no lo están, nosotros tenemos una iniciativa desde el Ministerio que la denominamos Preventic, que es precisamente que ustedes conozcan de primera mano cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus obligaciones. También en áreas a esa transparencia los invito a que consulten permanentemente el micrositio que está en el chat y ojalá lo dejen como uno de sus favoritos y consulta diaria. ¿Por qué? Porque allí vamos a transmitir toda la información de manera transparente. Allí ustedes van a poder encontrar cuáles son los operadores que están habilitados y haremos esa pedagogía, querido viceministro, con las autoridades locales para que sepan en su departamento, en su municipio, cuáles son los operadores con los que pueden pautar oficialmente, porque hay unas consecuencias al no tener las autorizaciones. En este momento nosotros estamos en un modelo preventivo en el cual estamos llamando, y es lo que hemos llamado fortalecimiento de la industria. Los estamos llamando para decirles, señores, habilítense, adquieran sus permisos, vamos a sacar unas convocatorias muy importantes en el mes de marzo, y después de allí, pues ya tendremos que ejercer esa función de control. Y la función de control, cuando no se tienen las habilitaciones, la consecuencia es que podemos, de la mano de la Agencia Nacional del Espectro, recoger los equipos. Y pues la verdad, lo que nosotros queremos es ese fortalecimiento, más que el castigo, la prevención y la acción. Entonces, en esa medida, les recomiendo a todos ese micrositio que acabamos de enviar, que ustedes lo puedan tener ahí como muy, muy pendiente, porque ahí vamos a publicitar tanto nuestras convocatorias, las capacitaciones, las reuniones, toda la información referente al sector de la radio. Gracias, ministra. Entonces, vamos con Yurbaco Estéreo y se alista la Exitosa Radio.
Muy buenos días. Un saludo muy especial, ministra, desde aquí, desde el balcón turístico de Bolívar, el municipio de Turbaco, a 5 minutos de la ciudad de Cartagena. Felicito este evento, ministra, y que usted personalmente esté escuchándonos. Las emisoras comunitarias somos, de alguna manera, una fortaleza para el gobierno. La inquietud que nos tiene y que le queremos plantear, aunque ya la han tocado, pero quisiera que usted no la dejara muy por debajo. Y es el hecho del manejo de la publicidad política o del manejo de los temas políticos. Las emisoras comunitarias, el caso nuestro, por ejemplo, tenemos un programa de participación ciudadana en donde todo el pueblo se convoca a opinar, a debatir los temas sociales, políticos del municipio de Turbaco. Entonces creemos que la política es inherente a todos nosotros y necesitamos que desde las emisoras comunitarias podamos enseñar a nuestra gente a debatir los problemas y entre esos los temas políticos, ministra. Muchísimas gracias. Le habla Snyder Montes, director de la emisora Yurbaco Estéreo. Snyder, muchas gracias y claro que sí, ese tema ya lo habíamos tocado, pero es prioridad número uno dado que prontamente volvemos a comicios electorales en región. Es una tarea puntual que vamos a abordar próximamente desde lo jurídico para saber si podemos modificar esa resolución y darles total claridad. ¿Qué les pido? Que se comuniquen y que estén permanentemente consultando ese micrositio y bueno, si volvemos a tener este espacio, les podremos contar de manera muy directa pues la decisión que se haya tomado. Sí, señor. Muchas gracias. Gracias. Entonces, por favor, la exitosa radio y salista comunicación AICO. Colegas, les recordamos también sus inquietudes. Nos pueden escribir a través del correo electrónico mintic@mintic.gov.co. La exitosa radio. Buenos días, ministra. Buenos días a la mesa de trabajo. Me encanta este espacio que nos brindan a las emisoras comunitarias. Sin embargo, he tenido muchas dudas. Uno, respecto a la licencia. Yo sé que ha sido reiterado el tema de las licencias, pero nosotros desde el 2018 estamos en el proceso, lo reenviamos porque se nos había vencido y hasta el momento no tenemos respuesta. Hemos enviado cartas al ministerio, el año pasado enviamos cartas solicitando cuál era nuestro estado de cuenta, era nuestro estado legal ante el ministerio, a satisfacción de que estamos bien, sin embargo no hemos tenido respuesta a la licencia. Otro tema que quiero preguntar es el tema de las juntas de programación. Tenía entendido que se tenía que entregar en marzo, bueno, hasta el año pasado, las juntas de programación era fecha límite en marzo. Este año no sé, no tengo muy bien de conocimiento si se debe enviar al ministerio como se venía haciendo o si es un archivo que debemos de tener acá y en cuanto el ministerio lo solicite, debemos enviarlo. Bueno, muchas gracias. Aquí la ventaja es que de una vez te vamos a dar respuesta. Por favor, por el chat, colócanos el número del radicado y ya mismo el equipo lo revisa para encontrar en dónde está el documento y cómo te vamos a dar respuesta. En relación con la obligación de entregar las obligaciones a marzo, siguen vigente, así que por favor no vayan a dejar vencer esos plazos. Ok, muchísimas gracias, ministra. Perfecto, por favor, nuestros colegas de comunicación, hay que abrir el micrófono y se alista la emisora Furor Estéreo. Muy buenos días, señora ministra Sandra Urrutia y demás miembros del Gobierno Nacional, a usted, Natalia, compañera Pasusa, pues la verdad que me acongoja la tristeza porque ustedes se enteraron que estamos de luto los pueblos indígenas por la muerte del Taita Marcos López. Sin embargo, yo quiero hacerle la cordial invitación, señora ministra. Hemos venido hablando desde la mesa Pastos Quillacingas y desde la MPC con respecto a la política pública de comunicaciones que se tiene ya protocolizada desde diciembre del año 2017 y que pues a la postre todavía no ha sido posible ponerla en funcionamiento como tal
por cuanto pues ha faltado un poquito de voluntad por parte de los gobiernos anteriores. Entendemos que este es el gobierno del cambio y también pues hablar de lo que en el pueblo Pasto, en el pueblo Quillacinga, pues que hay emisoras que si bien están en el marco de la ilegalidad, hay otras emisoras que están, 5 emisoras que actualmente están en el marco de la legalidad, que también se tiene el inconveniente con SAICO y ASIMPRO como comisionado de la de Comisión de Comunicaciones ante la CONCIP y Mesa Nacional, pues me gustaría que en próximos días nosotros vamos a sesionar en la capital con las 5 o 7 organizaciones que estamos haciendo parte de esta mesa para que usted nos acompañe y que ojalá también pues podamos tener un diálogo importante desde la mesa Pastos y Quillacingas para ver cómo se puede coadyuvar a las demás emisoras que están en territorios indígenas y que fueron y siguen siendo importantes para cada territorio. Fueron importantes, me refiero, porque cuando tuvimos el tema de pandemia, fueron bien importantes estas emisoras. Entonces, señora ministra, ojalá pudiésemos hablar desde la CONCIP, desde la MPC y también desde la mesa Pastos y Quillacingas para que usted ojalá nos pueda ayudar en este nuevo gobierno de la gente y que creemos en la paz total. Mil gracias a ustedes y mil gracias a usted, Natalia. Sí, señor Álvaro, claro que sí, cuenta con nosotros, seguiremos trabajando en esa política pública tan importante. ¿Qué les pediría? Que nos inviten, que nos cuenten específicamente cuándo va a ser y si yo tengo el espacio en mi agenda, allá estaré. Y si no, enviaré a alguien de mi equipo. Pero entonces ahí lo que les Perfecto. Pediría es que nos cuenten qué día será. Aquí está, creo, está también el compañero Jaime Conrado y otros compañeros que están acá también del Ministerio de Cultura. Sin embargo, yo hoy mismo gestionaré para que le hagamos llegar el oficio y la invitación para que usted nos acompañe a esta mesa. Muchas gracias. Señor, a usted muchas gracias. Gracias, colegas de la emisora Furor Estéreo y se alistan Santander Estéreo. Qué gusto poderlo saludar. Un saludo muy especial para usted, Natalia, para la señora ministra y quienes la acompañan en la mesa. Me siento agradado, me siento muy feliz que abran estos espacios sin desmeritar trabajos anteriores, pero creo que es una de las primeras veces que estamos en un contacto directo con ustedes y eso nos hace sentir muy fortalecidos. Puntos que ya han tratado como SAICO y ASIMPRO, donde nosotros tenemos una deuda con ellos. Hemos hecho acuerdos de pago, pero no ha sido posible poder estar al día con ellos, pues, porque pues, cada vez sigue incrementando, y esto nos ha afectado muchísimo. Llevamos 10 años al aire y también nos hemos visto muy afectados por las emisoras comunitarias con el mismo dial muy cerca. Nosotros tenemos a Granada muy cerca, colindante prácticamente, y tienen el dial 91.6, estamos nosotros en Pasca, Cundinamarca, con el dial 91.6, y aquí muy cerca, Girardot está también con la zona radio con el 91.6. Nosotros tuvimos una visita el 1 de marzo del 2019 por parte de la Agencia Nacional de Espectro, la ANE, donde evidenciaron pues que se sintonizan más las emisoras, digamos, de afuera que la local, porque la señal de ellos llega y nos invade, por decirlo así, nuestro dial. Es muy difícil poder cubrir nosotros el 100% de nuestro municipio porque hay mucha interferencia por parte de estas dos emisoras. Pues ellos tomaron esa evidencia ese día, pero pues no, nunca pasó, digamos, nada donde nos puedan dar de pronto, no sé si sea posible un cambio de dial o alguna manera de que podamos cubrir al menos nuestro municipio. El municipio, pues, comercialmente es muy pequeño y ha sido muy difícil sostener la emisora al aire. En este momento estábamos casi a punto de liquidarla, pero seguimos luchando y seguimos trabajando fuerte para no dejarla acabar. Entonces, pues, desde acá les envío un abrazo, un apoyo total y también extiendo un grito de auxilio para que estén apoyando las emisoras comunitarias para que no vayan cayendo. Mil y mil gracias, de verdad que mil y mil gracias. Me siento muy feliz de poder tener ese contacto directo con ustedes. Un abrazo fuerte desde Pasca, Cundinamarca, la emisora gracias. Furor Estéreo. Les recordamos las intervenciones cortas porque nos quedan pocos minutos y así poder ir evacuando a todos. Ministra.
Área, sí, claro que sí, pero así como iniciamos tarde, vamos a tener esos 20 minuticos de más, porque aquí lo importante es que ya agradeciéndoles a ustedes su tiempo, pues todos podamos escucharlos. Furor Estéreo, aquí está la Agencia Nacional del Espectro. Entonces, ¿qué le pido? Así que como lo manejamos con la anterior emisora, ¿cómo se llama? La exitosa Estéreo, que estamos esperando el radicado. Fabián, por favor, de una vez atiende la solicitud para ver si podemos hacer lo que se requiera del estudio técnico y la posibilidad o no de cambiar el dial. Muchas gracias. Listo, sí, señora ministra. Revisaremos ese punto en particular. Vale, colegas de Santander Estéreo, por favor, abrir el micrófono y se aliste a TV3 La Plata. Muy buenos días a la señora ministra, a todo su equipo de trabajo y a todos los compañeros de las diferentes emisoras de todo Colombia. Mi nombre es Viviana Mera, soy representante legal de la emisora Santander Estéreo del municipio de Santander de Quilichao, Tierra de Oro, Ciudad de los Amanes. Mi reiterativo, ¿no? Yo quiero preguntarle a la ministra, pues hacerlo como resolución lo de la potencia de la emisora, ya que hay muchas emisoras. Nosotros estamos colindando con Cali, y ustedes saben que en Cali hay unos monstruos de emisoras, como les llamamos nosotros, con 5,000 vatios que llegan y tapan a cualquier emisora comunitaria. Y nuestro municipio ya está entre los 110,000 habitantes, entonces no podemos cubrir todo. Sería bueno que así como a nosotros compañeros del otro departamento le pudieron dar 900 vatios, nos tengan en cuenta a las emisoras que podemos aumentar la potencia. Yo me imagino que a todas no, obvio, pero sí a las que podemos aumentar la potencia nos tuvieran en cuenta. En cuanto también mi pregunta es la capacitación. Hay mucha capacitación que debemos, el ministerio debería darnos capacitaciones constantes al principio de año para reiterar cuáles son los compromisos con ustedes. La resolución 175 estaba como complicado. Desde pedir la contraseña del usuario a la mesa sectorial hasta que poder subir a la plataforma los trimestrales que nos toca presentar desde el año 2021. Entonces, muchas gracias a la ministra por su nuevo compromiso y por querer tanto a Colombia, porque a querer a las emisoras comunitarias, a querer a Colombia y querer una Colombia en paz. Muchas gracias. Santander Estéreo, claro que sí, muy valioso la propuesta, y por supuesto lo que vamos a hacer es que el 10 de marzo vamos a tener una capacitación general en relación con las obligaciones que tiene la radio comunitaria, posicionando nuestro modelo preventivo, que precisamente lo que busca es antes de que se venzan esas obligaciones, ustedes puedan tener la oportunidad de absolver las dudas que puedan llegar a surgir en relación con las obligaciones del ministerio. Entonces, el 10 de marzo, agéndense, por favor, porque vamos a tener esa gran capacitación. Antes de que se termine este espacio, les voy a decir la hora. Muchas gracias. Estamos todos pendientes, entonces. Vamos con los colegas de TV3 La Plata y Celista Radio Capital Balboa en Risaralda. A quienes no tienen la palabra, les pido, por favor, mantener el micrófono cerrado. Gracias. Muy buenos días para todos desde La Plata Huila, paraíso folclórico de Colombia. Nosotros estamos haciendo parte también de lo que es Asojuntas, y en Asojuntas tenemos la emisora Fiesta Estéreo. Desde allí pues tenemos una gran inquietud frente a la obsolescencia tecnológica que tienen nuestros equipos. No tenemos cómo cambiarlos, no tenemos cómo renovar estos equipos. Tenemos también pues inconvenientes en la sostenibilidad, porque es bien sabido, pues obviamente, por ahí lo mencionaban, las emisoras comunitarias pues no deben tener pautas privadas, pero pues no es, si la institución, si las administraciones, si es de la gobernación y desde el gobierno nacional no hay un apoyo económico, pues sencillamente pues no hay quien trabaje, no hay quien opere, no hay quien pague los recibos. Entonces el llamado es para que el dinero que de pronto hablaban esta mañana en el programa nuevo de la presidencia, que los felicito, de más de 2,000 y pico de millones, no se queden capacitaciones solamente. Se necesitan las capacitaciones, pero se necesita tener equipos, se necesita tener sostenibilidad en el tiempo para estos proyectos. La invitación es para que los proyectos, por favor,
los encaminemos también a que sean sostenibles en el tiempo, porque muchas veces las administraciones son pasajeras y pues no se da, digámoslo, esa responsabilidad de la permanencia de nosotros como emisoras y canales de televisión comunitarios. Hay también una gran inquietud y es frente a su participación dentro del evento de Adrenalin Cartagena. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo como Unihuila para asistir, pero nos dicen que pues el 8 de marzo todavía no está totalmente confirmada la asistencia ni del viceministro, ni de la ministra, ni de otros representantes del gobierno que consideramos. Adrenalin nos dio un espacio de 2 de la tarde a 6 de la tarde para poder nosotros tratar esa problemática que vienen ahí. Sí se necesitan las ISP, los cableoperadores, las emisoras, porque todos somos medios de comunicación y en estos escenarios es donde podemos tener las voces de las regiones y hacemos un gran esfuerzo para asistir, pero nos preocupa que no hay confirmación de ninguna de las entidades del ministerio hasta el momento para el día 8. Muchas gracias. Bueno, Luis Hernando, primero, yo ya estoy confirmada. El 7 de marzo estaré allá acompañándolos, estará parte de mi equipo, muy seguramente también me acompañará el viceministro. Allá podremos dialogar de manera directa. En relación con lo que nos estabas comentando de ese fortalecimiento y esa sostenibilidad, sí, efectivamente tenemos que lograr identificar qué otras formas de financiación se pueden conseguir, porque la idiosincrasia, la razón de ser, el objetivo principal de la radio comunitaria es exaltar esos valores culturales de la comunidad, que sea una voz de los diferentes ciudadanos, pero a diferencia de las emisoras comerciales, pues no tienen el ánimo de lucro. Sin embargo, nosotros desde este ministerio y desde el gobierno de cambio sabemos que la pandemia pues nos afectó grande de una manera muy importante y en esa medida vamos a buscar cómo con estas mesas de trabajo que estamos realizando podemos encontrar esas fuentes de financiación. Nos quedamos con esa tarea y claro que sí, es una prioridad. Gracias. Vamos con Radio Capital Balboa y seguimos con Frecuencia Estéreo Medellín. Buenos días, ministra Sandra Urrutia. Un saludo para el viceministro, para Juan Pablo, para Natalia, para todos los directivos. Dos temas importantes. El primero, el fortalecimiento de la radio comunitaria, que creo que es a partir de la distribución de la pauta oficial tanto de municipios, departamentos... ¿Usted todavía cree que las vacas vuelan? María Alejandra, es una farsa, marica. Usted, el único que le cree... Bueno, gracias. Sí, yo quiero reiterar el tema del fortalecimiento económico de las emisoras comunitarias. Este debe partir de la distribución de la pauta comercial y oficial del Estado, municipios y departamentos, que no se hace en este momento. Segundo, me queda una duda con lo de la ley de derechos de autor y es la relacionada con el pago de estos derechos, que según entiendo era solamente para la radio comercial. Yo le pido encarecidamente al ministerio revisen esa ley, si allí quedó incluido que también estarían pagando estos impuestos las ONGs o las entidades o empresas sin ánimo de lucro. Y finalmente, señora ministra, el tema de la multiplicidad de frecuencias. En el caso, por ejemplo, del eje cafetero tenemos 92.1, una 7 kilómetros en línea recta, la otra 33 kilómetros y así sucesivamente que invaden la cobertura de esta emisora, por ejemplo, lo que sea el caso personal. Quiero agradecerles y felicitarlos por este tipo de encuentros con la radio comunitaria. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su intervención. Eco 92,1 FM estéreo. Definitivamente la pluralidad y la posibilidad de que las comunidades se puedan manifestar se expresan precisamente que en un municipio puedan existir varios radios comunitarias y eso es una realidad que no podemos desconocer. Tendremos que revisarlo desde el punto de vista técnico, cómo coexistir, pero aquí lo que yo los quiero es felicitar porque en un municipio existan varios radios comunitarias
ese poder de asociatividad, de verdad que lo celebro. En relación con las obligaciones de derechos de autor, pues son unas, respetar el marco legal vigente que nos establece la obligación de pagar a los autores, a los creadores de las obras que se utilizan en la radio, en la televisión, en los diferentes medios de comunicación. Lo que tenemos que ver es que el cobro pues sea un cobro que esté acorde con las realidades del país, y por eso el señor viceministro va a enviar hoy en el día de hoy una comunicación, pues solicitando precisamente una mesa de trabajo en la cual podamos analizar cada uno de los diferentes valores y de los diferentes puntos de vista que se están teniendo con este tema. Gracias, ministra. Entonces, habilita los micrófonos Frecuencia Estéreo Medellín y se prepara Real Sabaneta 101.5. Frecuencia Estéreo Medellín. Bueno, Real Sabaneta 101.5 está... Saludos, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Perdón. Adelante. Muchas gracias. Un saludo muy cordial para toda la mesa de trabajo, para Juan Guillermo, para la señora ministra y para toda la mesa. De parte de Frecuencia Estéreo acá de Medellín, hacemos parte de Asorredes, muy orgullosamente. Mi inquietud se refiere a que, pues, desafortunadamente muchos radialistas hemos romantizado la radio comunitaria, y la radio comunitaria necesita ser autosostenible en varias áreas, en lo jurídico, en lo técnico, en lo social, en lo político, en lo humano y en lo económico, para poder cumplir nuestros objetivos. Y a veces la hemos romantizado. Qué rico que del Ministerio de las TIC revisen ese estudio que hizo la Universidad Nacional en los años 2006 o 2007, cuando con este adjudicaron las emisoras comunitarias de ciudades capitales. ¿Cómo es posible que a estas alturas pues, tengamos unas áreas de servicio tan pequeñas en las cuales difieren de lo que hace 20 años adjudicaron estas emisoras? Entonces, qué bueno que desde el Ministerio TIC revisen estas áreas de servicio, porque cada vez la gente escucha menos radio. ¿Por qué escucha menos radio? Porque hay otras alternativas, como las plataformas, como las redes sociales. Entonces, antes de cerrarnos más, deberíamos de abrirnos más para poder tener más oyentes, poder ser autosostenibles y poder cumplir nuestro objeto social. En el caso de Medellín, tenemos una antena que es la de nosotros y que está a 9 kilómetros aproximadamente de otra emisora que está en la misma frecuencia, es decir, somos co-canales. Eso permite interferencias en cada en la área de ellos y en la área de nosotros. Entonces, es muy importante que revisen esta parte en las ciudades capitales, nos amplíen la cobertura, las áreas de servicio, porque no es lo mismo en el 2010 que actualmente. Cada día la gente escucha menos radio y hay más población. Entonces, qué rico que actualizaran este estudio, que organizaran el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora, que las emisoras comunitarias de ciudades capitales sean como las otras. No seamos local restringido, sino local restringido en áreas, en aras de tener, pues, que todos tengamos, seamos iguales en el plan técnico, tanto las emisoras comunitarias de ciudades capitales como la de los municipios. Muchísimas gracias por ayudarnos, y a la ministra por esa gran labor, y a Juan Guillermo y a toda la mesa de trabajo. Dios los bendiga a todos y muchas gracias. Bueno, Natalia, muchas gracias. Bueno, mi querido amigo Juan Guillermo, ¿qué tienes para contarnos? Bueno, ministra, equipo de trabajo, a los ministerios, a los compañeros de la Mesa Nacional de Radio, a los compañeros de Fede Medios, agradecerle por esta convocatoria que han aceptado de parte del MINTIC. Aquí se refleja un equipo de trabajo que quiere visibilizar la radio comunitaria, esa radio que ha sido olvidada y que después de 25 años estamos siendo escuchados, pero no simplemente escuchados, nos ubican en la agenda pública de cada uno de ustedes. Creo que esto es muy valioso, tener este contacto personal, podernos mirar a los ojos, poder hablar de tú a tú como nos gusta a nosotros, porque esos campesinos,
que están en las veredas, en los corregimientos, en los centros poblados, zonas urbanas, requieren que el país se escuche, se siente a hablar, a dialogar. Y creo que esto es una gran forma. Pero no simplemente estar aquí y llegar, gracias a las nuevas tecnologías, a cada uno de los rincones de este país, sino también ir a las regiones, ir al territorio. Eso de programar esas visitas, de hacer los talleres, esos encuentros, son muy valiosos. Y mucho más, tener insumos para traer a una gran reunión con el señor presidente Gustavo Petro Rego. Es ahí donde está el cambio, cuando se masifica todo lo que estamos haciendo y nos dan importancia, nos visibilizan. Y es lo que hemos buscado durante tantos años para unos medios que hoy sufren una cantidad de necesidades. Pero esta es la forma, y no simplemente el MINTIC, sino el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, entidades como la ANE, RTBC, que también nos escuchen, para que ese equipo se multiplique y podamos construir juntos ese país que nos soñamos. Yo creo que es un acierto, señora ministra Sandra Milena, señor viceministro, lo que estamos realizando, porque de verdad llegar al piso séptimo donde estamos hoy es un orgullo. Estará a nombre de la radio comunitaria. Creíamos que no existíamos. Eso creíamos nosotros. Pero ustedes están haciendo posible lo que no era posible en este país. Lo agradezco y creo que esos 260 directores y directoras que se han conectado van a replicar esta reunión exitosa que hemos tenido. Y espero pues continuar desde la Mesa Nacional de Radio, desde Asorredes en el departamento de Antioquia, continuar construyendo ese tejido social que tanto se propaga para esa Colombia profunda. Muchas gracias, ministro. No, muchísimas gracias. De verdad que siempre hemos encontrado en ustedes un eco y claro que sí, estamos dispuestos a seguir trabajando de la mano. Nos da muy buenas ideas. Yo creo que las capacitaciones, Vice y Ángela, no son solo para hacerlas desde Bogotá, sino que tenemos que identificar, ya tenemos segmentado dónde está la radio comunitaria, ir a región. Uh-huh. Entonces, visiten el micrositio porque vamos a ir a visitarlos a sus territorios en donde podremos tener este diálogo más cercano. Claro que sí, vamos a vincular a esas capacitaciones, por favor, a RTBC, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Educación, a la ANE y a, como lo hacíamos en unos años, a Preventic. También íbamos con la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Y si se les ocurre que debemos desde la institucionalidad vincular a alguien más, cuéntenos y diseñamos la agenda para poder lograr precisamente esa comunicación. Claro que sí, Juan Guillermo, cuéntanos. Hay otro actor muy importante para la radio comunitaria, la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Nosotros hemos logrado, y le cuento a todo el país y ministra y los presentes en esta mesa, hemos firmado un convenio hace 7 años con UNAD para profesionalizar a los comunicadores comunitarios, hombres y mujeres que tienen grado 11 y que no podemos permitir que se nos vaya para las capitales, salir del municipio a la capital a estudiar. No, se puede quedar en el municipio y seguir en la emisora. Virtualmente pueden estudiar, con otra gran ventaja, que la UNAD homologa el 50% de la experiencia. O sea, una carrera de 5 años la puede hacer en 2 años y medio. De 160 créditos, le homologan 80 créditos. La UNAD también tiene que estar presente en este proceso de homologar esos conocimientos adquiridos por esos hombres y mujeres que han hecho radio durante muchos años y que son excelentes en la práctica. Les falta la teoría para hacer una mejor radio. Qué maravilla, claro que sí, aquí ya también está incluido en ese grupo y me da usted una idea, el SENA. Esta mañana en la emisora de presidencia les contaba que nosotros soñamos con revivir Radio Sutatensa y lo vemos como muy viable, porque justamente hablando con el director del SENA, el doctor Jorge Eduardo Londoño, hablábamos de poder llegar con este contenido de la radio a los diferentes hogares y por qué no con un contenido que sea de formación. Le cuento a nuestra colega de La Exitosa que su resolución de prórroga ya está lista
para que se notifique. Si usted nos autoriza notificarla por correo electrónico, de una vez queda notificada, y claro que sí, le dimos la prórroga. Felicitaciones. Pues, ¿qué les quiero decir en este Ministerio de Puertas Abiertas? Que siempre tendrán ustedes la oportunidad de ser escuchados como cualquier radio, pero en especial la radio comunitaria. Pues desde mi llegada al Ministerio hemos tenido ya varios espacios de comunicación que hoy nos han permitido precisamente materializar y tener una hoja de ruta clara. Que lo que viene ahora, ustedes ya me van a conocer, soy muy acelerada y van a tener próximamente ya resultados concretos. Ya tenemos la agenda, ya tenemos claramente las tareas que debemos hacer. A las 9 de la mañana nos vemos el 10 de marzo para que podamos tener esas capacitaciones. En el micrositio les vamos a contar dónde vamos a hacer las visitas con la ANE, la visita con RTBC, para que ustedes lo sepan. Pues este diálogo espero se siga manteniendo y podamos seguir teniendo con mi equipo de trabajo una comunicación constante. Cualquier cosa, aquí estaremos siempre, siempre muy atentos. Aquí están los compromisos, querido viceministro. De una vez vamos adelantando las tareas con las que ya quedaron. Diciendo y haciendo, ministra. Así es, sí, señor. Perfecto, colegas. Vamos a cerrar este espacio. Primero que todo, a todos muchas gracias por conectarse, a Juan Guillermo y a los casi 260 participantes entre productores y directores de la radio comunitaria. Los compromisos. Convocar a la Dirección Nacional de Derechos de Autor para revisar los temas relacionados con los pagos de las sociedades de gestión colectiva. Vamos a revisar en las mesas de trabajo, a convocar entre el 13 de febrero y el 10 de marzo de 2023. Vamos a tener un programa de capacitación sobre contenidos y manejo de parrilla en apoyo con el Ministerio de Cultura. Vamos a revisar el marco jurídico para analizar viabilidad de publicidad política en elecciones territoriales, modificación del reglamento de radiodifusión sonora. Revisar el plan técnico de radiodifusión sonora para revisar el alcance y cobertura de emisoras comunitarias, al igual que la interferencia de emisoras con Ecuador. Revisar marco legal jurídico para hoja de ruta de realidad de las emisoras virtuales u online. Carta a la Dirección Nacional de Derechos de Autor sobre problemática, situación de pagos y compromisos de emisoras comunitarias. Convocar a las facultades de comunicación social y revisar situación de pasantías o prácticas de estudiantes de comunicación social para las prácticas de radio en las emisoras comunitarias. Desde RTBC se va a coordinar con entidades territoriales para informar cronograma de visitas técnicas. Organizar visitas técnicas a Vichada y Casanare para conocer problemática puntual. Publicar cronograma de visitas en región de Preventic en el micrositio de radio con entidades del sector RTBC, ANE, CRC. Socialización de obligaciones para el sector de radiodifusión sonora el 10 de marzo a las 9 de la mañana. Asistir a Dinalin por parte del ministerio, que ya está confirmada la señora ministra. Y finalmente articularemos con el SENA para generar formación a los comunicadores y periodistas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Natalia, que ¿algo adicional? Simplemente. Que se quede dentro de ese compromiso. Que se quede dentro de ese compromiso que también está, que nos va a acompañar en la mesa con los compañeros de la CONCIP, por favor. Natalia. Antes de terminar, yo quisiera. Por favor, participar. Sin sonido. A todas las. Está sin sonido, Natalia. Enciende el micrófono, Natalia. Hola. Les decía que a todos los colegas que nos siguen manifestando solicitudes, que nos siguen manifestando sus inquietudes, lo pueden dejar en este chat y así como lo hemos hecho durante este espacio, les estaremos dando pronta respuesta para todos y para todas en la medida de las posibilidades. También les vamos a reiterar el link del micrositio para que ustedes puedan acceder a él. Gracias por unirse a este encuentro que enriquece el camino de todos. Cuenten, por favor, con el compromiso del Ministerio TIC y la ministra Sandra Urrutia para impulsar el papel transformador de la radio comunitaria, porque estamos trabajando para avanzar en este gran compromiso del cambio por la radio. A todos ustedes, muchas gracias. Feliz Día Natalia, Internacional yo quisiera... de la Radio. Si gracias, me regalan un minuto. Buenas tardes. Te quedan muchas cosas en el aire. Buenos días.
Tenemos otros espacios, colegas, para podernos encontrar. Ya dentro de menos de un mes estaremos nuevamente dialogando con la ministra y con todos y todas para hacer seguimiento de estos compromisos y los que ustedes nos dejen en el chat. A todos, muchas gracias a todas y todos. Feliz día, muy amables. Gracias, doctora Sandra. Dios la guarde. Gracias. Bueno, a ustedes también, Juan Sebastián. Nos quedamos pendientes de escucharte, pero habrá más espacios. Gracias, ministra. No, mire, rápidamente, ministra, lo que yo pretendía era primero agradecerle al ministerio. Nosotros somos la emisora comunitaria Musical y FM Estéreo, ubicados en el municipio de Planadas, una emisora que tiene 24 años al aire y que, como usted sabe, pues aquí fue donde nació el conflicto en Colombia, y desde que nació la radio comunitaria le hemos venido apostando a la paz, ministra. Agradecerle a usted por la diligencia, porque el pasado 28 de noviembre recibimos la notificación de cambio de parámetros de transmisión de nuestra radio comunitaria, siendo posible llegar ahora sí a todo el territorio Planaduno, teniendo en cuenta las dificultades topográficas que tenemos. Ministra, una sola sugerencia, que por favor se revise muy bien el tema de asignación de diales. Aquí tenemos 5 emisoras en el mismo dial y todas son comunitarias. Todos trabajamos en 106.0. Entonces, ahora por el cambio de parámetro estamos afectando las emisoras comunitarias, colegas, para que por favor se revise este tema, colega, ministra, y agradecerle infinitamente por esa diligencia que tiene usted y su ministerio, que nunca lo había tenido con la radio comunitaria, de ser tan ágiles en responder a las solicitudes que hacemos. Mil bendiciones y que ojalá se siga con esta dinámica, y un cordial saludo desde la tierra donde se produce el mejor café del mundo, Planadas, Tolima. Qué delicia que estén en esa tierra cafetera. Claro que sí, aquí está la Agencia Nacional del Espectro. Le pido el favor a la ingeniera Diana y a Fabián que por favor se pongan en contacto con Juan Sebastián y pues revisemos el tema del dial. Muchísimas gracias a todos y que viva la radio. Buen día. Viva la radio. Adiós. Gracias, amigos. Viva la radio. Me quedé con una inquietud, compañeros. Me quedé con una inquietud bastante grande. Muchas gracias, gracias. Gracias a ustedes, colegas. Gracias a todos, que estén muy bien, muy amables. Muchas gracias. Gracias, ya no hay tiempo de llorar.